¿De qué se trata este proyecto tan interesante que han hecho? Muchas gracias, Lucas. Con motivo del bicentenario de la independencia de nuestra patria, hicimos una investigación especial este año y desde nuestra materia, que es proyectos de investigación en ciencias sociales, investigamos inventos y descubrimientos científicos de la época. Ya te van a decir los chicos un poquito qué periodo tomamos. Y tomamos el contexto mundial y qué pasaba acá en nuestro país. Que bueno, por estar en situación de dependencia, la producción científica era muy escasa, pero a pesar de ello y de la situación, pudimos encontrar datos muy interesantes. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de qué se trató esta investigación. Hicimos el proyecto Postales del Bicentenario y se trata de los descubrimientos de 1800 a 1820. Bueno, nos resultó difícil investigar por fuentes que no brindaban claro. Buena información. ¿De dónde sacaron los datos? De internet, al igual que las imágenes, que tampoco, como en ese tiempo no había cámaras, nos resultó medio difícil por eso. ¿Cuándo comenzaron esto? ¿Lo empezaron a hacer ahora o ya viene de largo? 2 meses y pico. Sí, hace como 2 meses nos propuso ella hacer las postales y nos pareció buena idea como experiencia. ¿Cómo lo trabajaron? ¿En grupo? ¿Individualmente? ¿Cómo hicieron? No, lo trabajamos en grupo, de a dos lo trabajamos. ¿Y por qué eligieron hacer con cuestiones científicas, digamos? Por el bicentenario, para recordar ciertas fechas. Con la materia, por la materia y nada. Bueno, y investigamos la locomotora a vapor, el barco a vapor, los rayos ultravisuales, bueno, ultravioletas, el telescopio, la cocina a gas, ¿cómo es? La pila de volta, ¿y cómo es la que hizo Juaco? La conserva de alimentos. Bueno, le sirvió para ver muchas cosas que por ahí se siguen usando hoy en día. Sí, para todo. ¿Cómo tomaron la decisión de volcarlo en postales, de hacer estas postales? Porque la profe nos dio la idea, o sea, ella vino con la idea de que quería hacer algo para que quede por el bicentenario. Y nos había contado que hace poco había ido a un bar y había unas postales, ella agarró y nos repartió a nosotros. Y nos gustó la idea y empezamos a buscar más o menos algún color de esa época y aparte la estampilla de atrás, claro. También. Ella la buscó para ver qué estampilla se usaba en ese momento.